del Instituto de Aizarrota. ¿No es así, Maizane? ¿Cuánta foto con Juan, en verdad? A ver, Maizane, ¿por qué estáis aquí? ¿Qué habéis hecho? Hemos creado un proyecto sobre Ramiro Pinilla que trata de, aparte de comentar la lectura en quechua, pues hemos creado un proyecto que se trata de principalmente comentar la lectura, sobre todo en quechua y entre los jóvenes, hoy en día pues no leen tanto. Pero además queremos animar a la gente a que tuitee o comparte sus lecturas en las redes sociales. Entonces nuestro objetivo es eso, es combinar la lectura con las redes sociales. Y nada, pues animamos a ti. ¿Y de qué curso sois? De segundo de bachiller. ¿De un solo grupo o de diferentes clases? De diferentes grupos, o sea, de diferentes aulas, ¿no es así? Sí. Ajá. ¿Y esto ha sido iniciativa de alguna profesora en concreto o que os ha estimulado o se os ha ocurrido a vosotras? Sí, la directora. ¿Cómo se llama? No. ¿Lo saben? María. ¿Nombre? No, ah, sí. María. Es que soy nueva, Yo no sé si sabía que casi las tenía directora o director en el instituto, o sea. Adelante. ¿Qué venís a contarnos? Arratsaldeon. Aizarrota BH Institutoko ikasle talde bat gara eta bi hilabete daramatzagu Ramiro Pinillari buruzko proiektu batekin lanean. Eta horretarako agia inolbidable liburu aukeratu dugu berazken. Buenas tardes, somos un grupo de estudiantes del Instituto Aizarrota BHI y llevamos dos meses trabajando en un proyecto sobre Ramiro. Y para ello hemos utilizado su última novela, Aquella edad inolvidable. Ramiro Pinilla, 1923 urtean jaio zen. Merkataritzan barku batean hasi zen lanean maginista bezala, baina idazteko denborarik ez zion ez ematen lana utzi behar izan zuen. Txikitatik gustatu zaio asko irakurtza eta gaztetan hasi zen bere narrazio propioak idazten. 1960 urtean Nadalzari bat irabazi zuen Laztiagas Hormigas liburuarekin. Libro Pueblo izeneko argitaletxe bat ere eratu zuen, eta liburu asko argitaratu zituen. 1972 urtean, Planeta Sarirako bigarren postua lortu zuen, eta hortik aurrera hainbat liburu idatzi zituen, eta haien artean Berdez bai Eskolinas Rojas izan da esanguratsua. Ramiro Pinilla nació en 1923 en Bilbao, y desde muy pequeño ha sido un aficionado de la lectura y desde muy joven empezó a escribir sus propias novelas. Vivía en una época de guerra y para, como vía de escape utilizaba la literatura. Empezó a trabajar como maquinista en un barco mercantil, pero como era un trabajo muy duro y muy esclavo, lo tuvo que dejar porque no le daba tiempo para escribir. En 1960 ganó el premio Nadal por su libro Laztiagas Hormigas y más tarde creó su propia editorial que se llamaba Libro Pueblo. En 1972 quedó finalista en el premio Planeta y posteriormente escribió varias novelas. Una de las más famosas es Verdes Valles, Colinas Rojas. Vale, pues como os he comentado antes, pues va de promover la lectura y también usar las redes sociales. Y hemos creado una cuenta de Twitter, una página en Facebook y un blog, además de un hashtag. Entonces hemos dejado unos panfletos en los asientos y ya ahí tenéis toda la información y eso. Entonces, en el Twitter, en Facebook y en el blog solemos compartir noticias sobre Ramiro Pinilla y además tuiteamos frases que para nosotros son significantes, que ha escrito él. Y como por ejemplo, incluso las cosas buenas tienen que ser así de complicadas. Y tenéis opción a retuitear y compartirlas, comentarlas. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora es básicamente crear las cuentas y darlas a conocer.
Y a partir de ahora tenemos la idea de seguir dándonos a conocer y además vamos a pegar carteles por todos los paneles de Getxo con frases suyas y frases significantes. Y además nos hemos puesto en contacto con radios y periódicos y tenemos pensado hacer unos cursos de Twitter para que la gente aprenda a usar el Twitter. Y pues eso, nos podéis ayudar siguiéndonos en Twitter y retuiteando nuestros tweets, pero también simplemente dándonos a conocer o hablando sobre nosotros. Y eso, muchas gracias. Si nos ayudáis, os lo agradeceríamos mucho. Aurtengo ikanean, Ramiro Pinilla, gure institutuan egon zen bestikasle batzuekin lan egiten. Han zegoela, proiektu honetan parte hartzea proposatu zitzaion, eta berak baietz esan zuen ositia honek ditzen zitzaionako. Akilea dati nortean helikuruak, bera gomendatu zigun, bi arrazoi bati. Bata da, futbola eta atletika japoratzen dituenez, oso gai esanguratzuak dira gaur egungo gaztentzat. Eta beste alde batetik, Getxon gertatzen delako historia eta oso identifikatutak sentituko ginelako irakurtzen genuen bitartean. Egun horretan bertan aukeratu zuten, urriaren amaieran Ramiro Pinilla izarrotara joatea, gu ukitzeko aukera bera ezagutzeko eta elkarrizketa bat mantentzeko berarekin. Berak esan zuen urria hilabete hon bat izango zela, baina tamales, gure desioak eta bera desioak ezin izan dira egiten. Naiz eta triste eta goi belegon, eskertzen dugu bere liburuan utzitako legatuak eta jakinduria. Askotan egiten dugunak atzara bakarrik irakurtzen ditugula mundu osoan famatuak diren idazleen liburuak. Eta ez garela konturatzen gure artean eta gure hurbil dauden idazleak ere oso bereziak direla Ramiro Pinilla bezala. El pasado junio Ramiro visitó nuestro instituto. En él le presentamos el proyecto en el que ahora mismo estamos trabajando. Él mismo fue quien ofreció la oportunidad de trabajar con el libro Aquella edad inolvidable. Pensaba que este libro iba a gustar a muchos de los alumnos, puesto que la temática de que trata es sobre el Atleti, entonces a muchos nos podría gustar y además nos podríamos sentir identificados con el entorno en el que sucede. Aquel mismo día de junio se pactó que Ramiro visitaría nuestro instituto para ser entrevistado y que tuviéramos la oportunidad de conocerlo en octubre. Y él mismo dijo que octubre iba a ser un buen mes. Por desgracia, pues no hemos podido conocerle ni hemos tenido la oportunidad de conocerle, pero nos sentimos agradecidos por el gran legado que nos ha dejado, que han sido sus obras. A menudo cometemos el error de leer libros de escritores mundialmente reconocidos y no nos damos cuenta de escritores que tenemos escritores tan grandes como fue Ramiro Pinilla. Cuando la coordinadora de nuestro proyecto dejó a Ramiro enfrente de su casa, él le pidió un favor. Le pidió que los alumnos se hiciesen con algo grande, algo que nadie les pudiera arrebatar, algo que significase tanto como fue para la literatura. Y ahora de salida se presentan y van diciendo sus nombres. Sí. Y vais saliendo. Yo soy Manuela.